ajo, cebolla, calabacín, pimiento rojo, berenjena. Empanaremos con harina, huevo y pan rallado. Utilizaremos también queso, pimientos de piquillo, albahaca fresca, leche y patatas. Pues vamos a empezar, familia, con nuestra receta. En lugar de una bechamel, vamos a utilizar patata, concretamente puré de patata. Ponemos un kilo de patatas aproximadamente, vamos a cubrir con agua fría, no hace falta agua caliente. Cubrimos y ahora le echo un pellizquito de sal, simplemente. Si ponéis varias patatas, que sean todas más o menos del mismo grosor, porque si las ponéis diferentes, una se hace y se cuece más rápido y la otra todavía estaría dura. Entonces vamos a buscar patatas de tamaño similar. Y después, no pongáis tampoco, si es posible, patatas muy grandes, porque cuanto más grande la patata, más tiempo tarda en cocerse. Aquí sí es verdad que tenemos que picar la verdura bastante, no voy a decir milimétrica, no voy a decir microscópica, pero sí que hay que cortarla no muy grande. Vamos a ir añadiendo cebolla, aquí. Voy a poner también ajito, que lo vamos a picar igual. Ponemos el ajito, vamos a mover ahora un poquito. Vamos a poner calabacín, que hacemos igual, cortamos en bastones. Removemos y seguimos. Hemos puesto el calabacín y vamos con el pimiento rojo. Cortamos extremos y para que sea más fácil vamos a cortar, por ejemplo, por la mitad. Y ahora cada mitad de la berenjena cortamos rebanadas. No corto todas las rebanadas y después, no, voy cortando poco a poco para evitar precisamente lo que os comentaba, que se me oxide mucho la berenjena. Echamos media berenjena, voy a remover un poquito. También podemos, si queréis, salpimentar, totalmente opcional, pero el salpimentar también nos ayuda a que el pisto vaya soltando agüita, que vaya soltando la verdura y se vaya cociendo también con esa agüita que tiene. Salpimento y ahora añado la otra berenjena. Voy a tener el pisto aproximadamente uno entre 10 y 15 minutos trabajando al fuego, pero como depende de la intensidad del fuego que le deis en casa, lo que buscamos es que esté muy bien guisadito, que estén las verduras muy bien rehogadas. Nosotros las patatas ya están cocidas, mirad, simplemente pincháis con una puntilla, veis, cuando está tierna la apartamos. Podéis trabajar con la patata caliente, pero hombre, el único peligro es que os vais a, o corréis la posibilidad de quemaros con la patata. Yo recomiendo que la dejéis enfriar un poquito. Yo la dejo enfriar un poco. De todas maneras, la patata por dentro, esta patata todavía está calentita, ¿eh? La hemos dejado enfriar. El pisto igual, mientras se cocía, ha estado bastante tiempo antes que la patata. Lo he apartado y lo dejo ahí enfriándose tranquilamente. Entonces la patata vamos a ir cortando y la vamos a pasar por un pasapuré. Pues ya, por aquí aprovechamos, por supuesto, la parte de abajo también es puré. Aquí le damos. Vamos a poner aquí solo las yemas. Entonces vamos a separar. Abrimos un hueco. Voy a pasarlas a otro cuenco mejor. Las claras. Porque si han estado aquí las cáscaras de los huevos, prefiero que no entre en contacto con la clara. Separamos claras. Aquí, con mucho cuidado. Bueno, tenemos las claras que las guardo para después. Vamos a rallar queso encima. Os recuerdo lo que estamos poniendo, ¿eh? Patata, que hemos hecho puré, patata cocida y hecho puré, tres yemas. Voy a rallar aproximadamente unos 100 gramos de queso rallado, que viene a ser como medio sobre, con los sobres de queso rallado que venden, pues medio sobre. Y además, le vamos a poner a nuestra receta, que están ahí las yemas y el queso, las verduritas, el pisto. Mirad cómo se ha quedado el pisto, qué cosita, ¿eh? ¡Guau! Pues el pisto para adentro, que lo echamos. Todas las verduras ahí. Y ahora, solo nos falta poner sal y pimienta. Filmamos y guardamos al frío para que vaya cogiendo fresquito. Vamos a hacer una lactonesa. Una lactonesa no es más que una mayonesa en lugar de con huevos, que ya lleva huevo la masa de las croquetas que hemos hecho, de la masa de, que tenemos en la nevera, pues la hacemos con leche. Ponemos como un dedo de leche. Vamos a emulsionar el virgen extra con la grasa de la leche, con la lactosa. Le vamos a poner un pellizquito de sal, que no tiene más misterio. Plas, plas, plas. Sacamos la batidora y ahora vamos echando, hemos dicho aquí, potencia tranquila, y voy echando virgen extra. Ir echando sin miedo, porque va a dar la sensación de que, uy, que la leche no se pone, que no, esto no coge textura, que no hay forma. No tengáis prisa. De verdad que
es altamente improbable que tengáis ningún problema. Y ahora nosotros le vamos a dar nuestro toque particular. Tenemos nuestras croquetas de pisto, pues le vamos a poner a esta mayonesa o lactonesa, por decir el nombre correcto, unos pimientos de piquillo. Le voy a echar 3 pimientos de piquillo. Y le vamos a poner además, ahí va eso, un poquito de albahaca fresca, de sabor, de frescura. Pero que en lugar de albahaca fresca, si tenéis en casa perejil, oye Enrique, le voy a poner perejil, o hierbabuena. Y trituramos. Sin prisa, pero sin pausa. Hasta que vemos cómo empieza a cambiar de color, sobre todo por el rojo del piquillo. Las claras del huevo las batimos un poco, porque vamos a empanar con claras. Como las antiguas recetas de las abuelas que utilizamos, 2 cucharitas. Vais haciendo las croquetas. Nos cogemos. Hacemos queneles. Si veis, no muy grandes las croquetas, ¿eh? Hacemos croquetitas para que no tengamos que tenerlas mucho tiempo al fuego. Ponemos así un poquito de harina. Echamos en la clara. Le doy la vuelta y ahora escurrimos un pelín y echo en el pan rallado. Echamos en aceite calentito, tal cual, con estas formas totalmente caseras. Escurrimos y apartamos. Pues ahí tenemos croquetas terminadas, croquetas totalmente caseras de patata, pisto, queso, con una salsa, os recuerdo, de albahaca y pimientos del piquillo. ¿Quién dijo que comer bien está reñido con comer barato?